la tapa. Ahí, quita la tapa, quítala. Quita la tapa, espera ahí. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Tú no estás cansado? ¿Verdad que no? Ahora, yo quiero. Mírame la cara, ven. Que tú me des otro beso. Pero que suba. Si no, si me topa con los pies, hay problema. Tú tienes capacidad para subir. Y tú no estás cansado. Dale. No, 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 no. Siéntate. Vamos, ven acá. Siéntate. Sentado. Rápido. No, no, no. No, no. Sin hacer, mírame. Sin hacerme esto. Siéntate. Rápido, dale. Ay, 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 ese perrito. ¿Cómo es el nombre? Doki. Doki. Lo más sabio que yo he visto. Ya sí. Ustedes saben. Ese perrito tiene un conocimiento increíble. Es edad de lo que ha recibido. Ha recibido amor. Eso para que ustedes vean que los animales dan de lo que reciben. Si usted lo cuida, si le da amor, protección. Amor le darán. Eso va a recibir de ellos. Esa es mi familia, ese es mi todo, ese pajarito, ese. Este muchachito de papá. Romelín, entonces, ¿qué impresión tiene la persona cuando te ven a ti junto con él por ahí? Bueno, hay mucha gente que tiene una mala impresión. ¿Por qué? Porque yo he tenido un recorrido muy feo, muchos perros de ellos. Pero vuelvo y te digo, no es la mala impresión que él da como todos esos tipos de perros, porque es la educación que yo le he dado. Ya. Porque esto igual que un hijo, tú tienes que dedicarle tiempo, sí. Atenderlo, darle su comida, cambiarle su agua, salir a caminarlo, ¿ves? Que eso es lo que un perro quiere. No le echo comida cruda. Exacto. No lo dejo en cautiverio, amarrado. No, mi perro yo lo saco a andar. Y todo eso es lo que yo hago por él. Él asimila, piensa y me lo agradece. Y mira lo que ella hace conmigo. Sí, así es. ¿Entiendes? Y eso es lo que yo digo. Los muchachos no son malos. Malos somos nosotros los padres que damos una mala educación. Porque a veces un muchacho quiere explicarte algo y tú puedes estar pendiente de un teléfono o otra cosa y dices, mi hijo, no, después ahorita me dice, ¿qué hace? El niño va a salir por ahí, va a ir a otro lado, va a venir con una maña rara y tú no puedes corregírselo. Porque exacto. Tú no quisiste educarlo y darle el tiempo que necesitaba para preguntarte algo. Así es. ¿Me entendiste? Y eso es lo que pasa. Los perros no son malos. Queremos ver muchas veces resultados de algo que no le invertimos nuestro tiempo. Ok, no se puede. No se puede. Porque si tú no inviertes tu tiempo, tú no vas a ver fruto. Exacto. Porque dice, por tu fruto conoceréis. Si yo soy malo, el perro va a salir malo. Claro. Va a salir un bellaco, ¿tú entiendes? O si me ves haciendo maldad o echándolo, va a ser un lío. Y no, eso es en lo que sea, porque si tú siembras una planta y no la cuidas, pues no esperes fruto de ella. Ya. Entonces así mismo es con eso todo. Eso es así, porque no que el muchacho me salió mal. No, 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 malo no es muchacho. Malos somos los padres, que no sabemos dar una buena educación y dedicarle tiempo. Así porque es. A veces el tiempo que ellos necesitan, tú se lo dedicas a una mujer por ahí, o te va a beber, y después quiere maltratar al muchacho porque te hace algo malo. No. Es tú mismo que tienes que maltratarte y averiguar y pensar lo que tú estás haciendo. Está cosechando lo que sembró. Lo que sembró. Exacto. Un buen fruto. Y este fue el buen pan que Dios me dio. Exacto. Ay, esa cosita de papá, ese es el buen pan que me dio ese. Ese duerme con papá, ese. Hey, mi gente, ya ustedes saben, miren esa experiencia ahí. Este, vos se te a su papá. Suelta. Ups. Papá está bravo. Eso es lo más sabio que hay. Ese perrito tiene sabiduría. ¿Cómo se llama el perro? Ese se llama Doki. ¿Doki? Sí. Ya ustedes saben, mi gente, miren a Doki ahí. Ese perrito es sabio. Eso para que ustedes vean una muestra de que ellos dan lo que reciben de nosotros. Si usted le da amor, si usted lo cuida, lo protege, eso mismo usted va a recibir de ellos. Entonces mucha gente a veces quieren recibir cosas buenas de un animalito o una persona, pero lo que viven haciendo daño malo. Y haciendo daño. Sí. Entonces eso es una muestra de que cuando hacemos la cosa bien, pues todo sale bien. Todo sale bien. Y miren eso, un animalito dando de lo que recibe. ¿Eh? Cosita sabia esa. Wow. Pero me ha sorprendido. Y mira, papá. ¿Pues qué edad tiene? Él tiene ya. Él tiene 2 años. ¿Dos? Sí.
Papá, ven acá. Miguel quiere que tú te sientes. Mírame. Siéntate, por favor. Siéntate. Ok. Papá, no, no, siéntate. Ay, tú no tienes amor a papá. Ven. Siéntate. Mírame. Deja el pote. Siéntate. Sube rápido, dale. Ahí sí. Póngase aquí, que yo no lo voy a hacer nada. Mírame. Siéntate. 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 Este es para acá, Miguel. Espérese. Un beso a Miguel, dale ahí. No. Bájame, sí. Mírame. Sube, un beso. Está cansado, yo lo voy a dejar amiga, para que quede conmigo. Ey, vieron, ellos dan de lo que reciben. Mucha gente dice que los perros son malos. No, no son malos, malos somos nosotros, que sí, lo enseñamos bueno. Cosas malas. Véanlo ahí, el ejemplo. Dale, señor, ¿qué hay? Todo. Dale, mi sopa. Ay, sí. ¿Quieres que te lo pase? O siéntate ya. Sí, te necesitamos, ¿sí? ¿Sí? Ya. Te caso un ching ahí. Por eso tú no puedes subir mucho, que estás muy cansado. Oíste.